Nuestro pasado se refleja en el arte. Por esto, la 13ª Semana Gran Colombiana quedará para la historia. En esta Semana Gran Colombiana celebramos los 40 años del Poli. Bien, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Con esta charla hacemos nuestra gran participación en nuestra Semana Gran Colombiana, apoyando la iniciativa también de nuestros estudiantes para estudiantes, organizando todos estos eventos en esta semana. El día de hoy tenemos la intervención que nos identifica mucho, que es la innovación, una innovación como una herramienta de crecimiento empresarial a cargo de una compañía multinacional muy cercana también a nosotros a lo largo del desarrollo de nuestras actividades de la parte de la Escuela de Diseño, incluso de las ingenierías. Nos encuentra con nosotros nuestro querido decano, el doctor Rafael Armando García Gómez, quien nos va a saludar dando inicio a la actividad. Rafael, bienvenido. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Un saludo a doctor Helmut Obilnik, representante de Bosch, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, presidente de Bosch para Latinoamérica. Claudia Ulloa, muchas gracias, Claudia, por la organización de este evento. Leonardo Páez, que también ha intervenido desde la Escuela de Diseño. Muchas gracias a todos los estudiantes de nuestro programa de formación por retos, a los representantes que han estado trabajando en la consolidación de esta Semana Gran Colombiana, en general a los profesores y a los estudiantes, sin quienes este tipo de eventos, y por qué no decirlo, nuestro quehacer no tendría ningún sentido. Un saludo muy especial, esperando que en estos particulares tiempos se encuentren muy bien junto con todas sus familias. Para mí es un honor recibirlos y desde la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, que les digo que este encuentro de hoy, que se desarrolla dentro del marco de la 13ª Semana Gran Colombiana, se desarrolla en tiempos que, aunque suene a un lugar común, nos invitan a una reflexión y a la innovación. La palabra clave es la innovación. Estos momentos nos ratifican que las preguntas que nos veníamos haciendo desde hace mucho tiempo respecto a nuestro quehacer, son preguntas que todas tenían y tienen sentido más allá de las teorías. Para el Politécnico Gran Colombiano, esta, y me refiero a la Semana Gran Colombiana, es una de las experiencias más exitosas en términos de establecer sinergias de origen académico y aprovecharlas. Es un efecto natural de entender que no estamos solos, que juntos, compartiendo, es la mejor forma de avanzar y afectar positivamente nuestras sociedades. Ya son, lo hablábamos hace un momento, con esta 13 semanas, una aventura, si se quiere, quijotesca, que inició hace mucho tiempo con semanas particulares. Recuerdo que hacíamos la semana TIC, por ejemplo, y que hoy son esta Semana Gran Colombiana, un espacio con un propósito común de gestionar integralmente conocimientos, de lograr que la academia y las diversas disciplinas se integren en sinergias que realmente nos propongan soluciones. Pues bien, de eso se trata lo que nosotros hacemos en la facultad. Se trata de encontrar soluciones a los problemas y nunca de buscar problemas a las soluciones. Hoy, en medio de esta situación muy particular, es muy importante felicitar a la organización de este evento. ¿Por qué? Porque lograr concretar a las personas que nos acompañan no es trivial. Tenemos un evento con un impacto muy, muy, muy importante.
Quiero destacar en esta labor al equipo de bienestar, al equipo de las representantes y del consejo estudiantil. En particular, quiero reportar también un agradecimiento especial al equipo de formación por retos en cabeza de un grupo fuerte que ha estado cuidando todos los detalles de esta Semana Gran Colombiana. ¿Por qué? Porque es de estudiantes, organizada para estudiantes y hecha por los estudiantes. Todos somos beneficiarios de lo que aquí, en este espacio como el de hoy y en este espacio en general de la semana, se presentará. Muchísimas gracias a todos. Antes de cerrar y devolverle la palabra a Claudia, solo me queda entregar un gran abrazo, un saludo fraternal desde el Politécnico Gran Colombiano. Decirles que nuestra casa de estudios es su casa. Y a los representantes de Bosch, al doctor Helmut, nuestra casa de estudios es su casa, no solamente en Bogotá, sino también en Medellín. Y dado que tenemos un modelo de educación virtual, nuestra casa de estudios está en todo el país. Y que una vez superada la emergencia sanitaria, los esperamos con los brazos abiertos para reencontrarnos en nuestro campus, para trabajar juntos en todos estos proyectos de innovación responsable, de innovación como una herramienta que nos permite crecer. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Claudia, por favor, continúas. Gracias, Rafael. Bien, doy ahora la palabra a nuestro invitado especial, en donde el Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios, que emplea aproximadamente a 400.000 trabajadores en todo el mundo y sus operaciones se dividen en cuatro sectores comerciales: soluciones de movilidad, tecnología industrial, bienes de consumo y energía y tecnología para la construcción. Hoy nos acompaña muy amablemente el doctor Helmut Obrechner, originario de Klagenfurt, Austria. Estudió en la Universidad de Pforzheim, Alemania, con estudios adicionales de finanzas y controlling, business management, global leadership, cross-divisional sales management, entre otros en la Universidad de St. Gallen, Suiza, Carnegie Bosch Institute, Pittsburgh. Empezó su carrera en Bosch y ha pasado por diferentes áreas de la compañía como auditorías, controlling y administración, siempre teniendo en mente una frase personal: ser siempre curioso y ver nuevas oportunidades. Su espíritu emprendedor, innovador y visionario, además de su fluidez en alemán, portugués, inglés y español, lo llevaron a abrir las sedes de nuevos negocios en Latinoamérica para Bosch, y así hoy varios países latinoamericanos cuentan con la presencia de la marca. Helmut combina su compromiso organizacional con su pasión personal, el deporte. Es un deportista de alto rendimiento que combina fuerza física y mental para lograr sus objetivos deportivos. El último de ellos fue el Ironman del 2019. Actualmente, el doctor Helmut Obrechner es presidente de la región norte de Latinoamérica en Bosch y general manager de Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela, destacándose como un líder exitoso gracias a su adaptabilidad y a su continua búsqueda de oportunidades. Doctor Helmut, bienvenido nuevamente. Le cedo la palabra y muchas gracias por participar con nosotros en este evento. Muchísimas gracias, realmente, por las palabras muy amables. Y también quiero primero decir muy buenos días a todos, muy buenos días al decano, y tener la posibilidad hoy hablar aquí en esta semana de la universidad. Realmente es una oportunidad para nosotros, es una oportunidad para ustedes. Nosotros vemos ese camino, trabajar en conjunto en la academia y también en las empresas, algo muy, muy importante, porque son los lazos que los llevan y los van a llevar para frente. Gracias a todos que están organizando ese evento.
principalmente a la profesora Claudia Andrea, que los está apoyando y lo apoyó aquí para nosotros estar participando, a los directores de las cuatro escuelas que conforman la facultad, a los profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Yo voy a aquí compartir mi pantalla. Por favor, si alguien me puede dar el ok, si están viendo la pantalla. Está ok, doctor Helmut. Muchísimas gracias. Bueno, yo busqué un título, Innovación, herramienta de crecimiento empresarial. Aquí en esa foto, ustedes pueden ver nuestro fundador, el señor Bosch. Y él tenía una frase que lo dijo en 1932. La tecnología sirve para asegurar a toda la humanidad un gran nivel de oportunidades, así como de realización y felicidad. Vamos a ver al final de esa presentación si realmente estamos y logramos eso. Aquí, creo que algo no me está funcionando. Entramos al link. Por favor, ¿me pueden apoyar ahí? Tal vez lo estamos recibiendo, si no. Ya tenemos el video, nos falta verificar el audio, por favor, doctor Helmut. ¿Alguien me puede ayudar? Ya lo estábamos escuchando, doctor Helmut. Ya estaba perfecto. No, de nuevo nos quedamos sin audio. No, en este momento estamos sin audio, doctor Helmut. No, seguimos sin audio, sí. ¿Podríamos intentar proyectar el video desde aquí? Lo voy a... Ya. Thank you.
Hoy se pregunta, ¿quién es la compañía que fue fundada en el año 1886? Es una compañía alemana multinacional de ingeniería y tecnología. Como ustedes pueden ver, el señor Robert Bosch ya era un emprendedor. Y él hizo exactamente eso que muchos de nosotros hoy en nuestras etapas estamos haciendo. Él crió un startup. En su tiempo, él también fue a Estados Unidos a ver realmente y trabajar con Edison para aprender y traer ideas. Y voltó a su país, Alemania, para abrir esa compañía que hoy es una compañía ya más de 135 años. Siempre se pregunta quién es el dueño de esa compañía. La compañía, 92% del capital de esa compañía es una fundación y solamente 8% del capital tiene la familia Bosch. Lo importante es que nosotros, Bosch, no cotizamos en la bolsa. Y eso sí los apoya muchísimo, porque no está cada 3 meses están los accionistas atrás para tener sus dividendos. Bosch tiene la posibilidad realmente invertir su dinero a lo bien de causas positivas, por ejemplo, vía la fundación, que esa fundación apoya a causas sociales, salud, ayuda humanitaria y relaciones internacionales. Yo creo que eso es una de las muy pocas empresas que el capital es una fundación. Y seguramente es algo que nos destaca de muchísimas otras compañías. Sabiendo que cada dinero que ganamos o entra a tecnología o entra a una causa positiva o una causa social. Bosch es una red global, como ya fue mencionado. Tenemos más de 400.000 colaboradores, estamos en más de 60 países. Con nuestros distribuidores y todos, estamos en casi todos los países en el mundo. Los 4 sectores que también ya mencionamos es las soluciones de movilidad, la tecnología industrial, la parte energía y building y bienes de consumo. Bosch, ¿cuánto está hoy facturando? Bosch facturó en 2019 casi 77.7 mil millones de euros. Tenemos 245 plantas productivas. ¿Cuál es nuestra participación de ventas? 60% está en la solución de movilidad. Seguramente ustedes conocen las baterías, bujías, plumillas, frenos. No hay un coche en el mundo, no existe un único coche en el mundo que no tiene mínimo un producto de Bosch. En la parte de tecnología industrial, ustedes también algunos conocen, son toda nuestra parte de tecnología en fábricas. Quizás un buen ejemplo que tenemos, el canal de Panamá, todas las esclusas, la hidráulica de las esclusas, del canal antiguo y del canal de expansión, es toda la técnica, es por Bosch. Tenemos la parte energía y building technology. Ahí quizás solamente, si ustedes una vez van por el andino, caminan por el andino y ven las cámaras que están ahí y ven cuál es la marca. Ustedes van a ver, la marca es Bosch. Y eso es solamente un ejemplo. En Colombia, si van al terminal del aeropuerto, también mucha gente no lo ve, lógicamente, pero si ponen un poco la cabeza para arriba, pueden ver que realmente las cámaras, y ahí está escrito también Bosch. ¿Qué tenemos en bienes de consumo? Tenemos calentadores, tenemos la parte de electrodomésticos, cocinas. Significa, Bosch es una empresa que tiene muchísimas unidades y una variedad muy interesante. Para eso, nosotros tenemos nuestros valores. Y nuestros valores, uno de nuestros valores es muy importante. Aprendemos de nuestros errores, viéndolos como parte de nuestra cultura de la innovación. Eso está escrito en nuestros valores y por eso esa cultura de la innovación para la empresa Bosch es algo muy, muy importante. Y eso también se puede demostrar con el slogan que significa innovación para tu vida.
innovación para tu vida. Para hacer innovación, nosotros necesitamos unidades de ingeniería. Nosotros tenemos 126 unidades de ingeniería en el mundo. En los últimos años, Bosch invirtió miles de millones de euros de investigación y desarrollo. Nuestro objetivo, yo creo que eso también es muy importante, tener claramente un objetivo: desarrollar soluciones innovadoras, útiles y fascinantes para mejorar la calidad de vida. Soluciones que se traducen en innovación para tu vida. Yo creo que un punto que siempre nosotros vemos no es únicamente tener algo fascinante. Muchas veces nosotros vemos startups que realmente hacen algo fascinante. Pero la palabra importante es que es útil y que mejora la calidad de la vida. Como yo digo, Bosch es una empresa que siempre, siempre estaba innovando desde el momento que el fundador abrió la empresa, 135 años atrás. Bosch hace, en media, más de 4.900 patentes por año. Si me preguntan cuántos patentes tenemos en Colombia, si yo no estoy mal, en Colombia en total se registraron en 2019 980 patentes. Entonces, para tener también la dimensión de la innovación que da nuestra empresa. La innovación es una parte de nuestra cultura corporativa. Innovación no es solamente un producto. Innovación también puede ser un proceso. Innovación puede ser un proyecto. Nosotros tenemos que tener soluciones inteligentes de un alto valor agregado. Importante para los diferentes sectores de negocio. Yo creo que es muy importante que tenemos eso, innovación, formación, investigación y desarrollo. ¿A dónde estamos actuando? Soluciones de movilidad. Las soluciones de movilidad, a donde nosotros hoy estamos trabajando y ya trabajando para un futuro, porque nosotros y todos nosotros tenemos que tener una visión. Y cada uno de nosotros que trabajamos en la compañía o ustedes en la universidad seguramente son visionarios y tienen ideas. En donde estamos trabajando muy fuerte es la movilidad conectada, la movilidad autónoma, movilidad personalizada y la movilidad eléctrica. Algunas partes ya están introducidos, por ejemplo, la movilidad eléctrica. La movilidad personalizada hoy más y más está llegando porque con el tema de la pandemia también vimos y estamos viendo en muchos países, por ejemplo, en Europa, la gente no quiere andar en los transportes públicos y están con los e-bikes. Bosch desarrolló e-bikes ya algunos años atrás y es líder en el mercado de las bicicletas eléctricas. La movilidad autónoma, a donde Bosch está fuertemente trabajando en sus centros de desarrollo en Estados Unidos, ahí puedo mostrar después un poco más, y toda la movilidad conectada. Voy a dar un ejemplo. Movilidad conectada significa ver, estar en el centro de la ciudad y tener informaciones, por ejemplo, a donde hay estacionamientos libres. Toda esa conexión en toda la parte de movilidad se nota que ya no es el producto, sino son los datos que necesitamos, son datos y datos que dan información para que esos datos puedan ser después transferidos, por ejemplo, para una movilidad autónoma. Para tener una idea, Bosch es uno de los más grandes productores de sensores. Los sensores, los microsensores. Cada uno que ustedes tienen un smartphone, cada uno tiene un producto de Bosch. Está en el smartphone. Es para dar el girar
el smartphone y dar la vuelta, ese sensor es un sensor que es de Bosch. Están en todos los Apples, están en los Samsungs y en otros smartphones que se producen hoy en el mundo. Como yo digo, la conectividad, nosotros vamos a estar conectados y en una nube. Bosch tiene su propia nube, a donde están las informaciones guardadas, informaciones que necesitamos para después dar apoyo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el coche hoy ya le está diciendo que necesita hacer una inspección. Pero en el futuro no solamente le va a decir la inspección, sino le va a decir exactamente a dónde puede ir a hacer esa inspección. Y usted va con su coche para esa inspección exactamente en el tema. Porque la nube le va a dar la información y a dónde está el más cerca de hacer esa inspección. O conectividad. Nosotros tenemos en Europa, por ejemplo, un sistema que se llama, cuando hay un accidente, automáticamente ese sistema da información a un hospital o a un centro de emergencia. Ya no se tiene que llamar, sino en el momento que hay un choque, el sensor puede y avisa que está un accidente. Hablando de los coches autónomos, Bosch es líder también en los patentes para los coches autónomos. En el último año, Bosch patentó 950 o inscribió 958 patentes. Esos están registrados y los otros son Audi, Continental. Lógicamente, nosotros no hacemos todo solo. Nosotros tenemos partnerships. Y eso también es muy importante. Hoy una empresa, y también una empresa grande como Bosch, no va a poder trabajar solo. Siempre tiene que tener aliados. Puede ser aliados como Google, puede ser aliados como empresas que tengan SAP, por ejemplo, que tengan información o tienen, por ejemplo, la parte, las plataformas de hostear toda la información. Eso es muy importante. Yo creo que también siempre saber que una empresa hoy no va a poder hacer solo las innovaciones. Siempre va a tener que hacer en conjunto con otras empresas y esas empresas junto es que desarrollan después los productos. En la parte de tecnología industrial, y ustedes algunas veces ya lo vieron y lo conocen y seguramente ya escucharon todo sobre la industria 4.0. Ahí la pregunta, ¿cuál es la realidad hoy? Aquí les estoy mostrando una foto a donde vemos que todavía hay mucha producción manual, los procesos desordenados, también una falta de información y algunas veces equipamiento antiguo y mal mantenido. Eso no lo está para ir enfrente. Por eso, con la industria 4.0, y Bosch tiene muy fuerte esa parte de industria 4.0 y procesos en la parte de la industria, con sensores que nosotros vamos a poner en máquinas, con sensores que nos da información. En ese caso, nosotros tenemos procesos controlados y nuestros equipos en buen estado. ¿Qué eso significa? Es aumentar la productividad. Aquí algún ejemplo de una fábrica y la foto es real. Si ustedes pueden ver esa foto a la izquierda, es una fábrica y se llama la fábrica del futuro. La fábrica del futuro, lógicamente, ya trabaja 100% robotizado y solamente tenemos, y por eso ese gran cambio, nosotros vamos a tener que tener personas que pueden leer, interpretar y después tomar decisiones en base de las informaciones que le están las máquinas. Son nuevos estudios que va también a haber en las áreas técnicas. Aquí, por ejemplo, la parte derecha pueden ver un robot que está trabajando en uno de nuestros procesos. Tenemos robotizado algunos almacenes. Significa
toda esa manufactura que está llegando paso a paso a donde nosotros incluimos nuestros sensores y vemos realmente cuáles son informaciones que nosotros podemos retraer y después trabajar sobre esas informaciones. ¿Puedes apagar tu micrófono cuando lo hablas? Ese es aquí, por ejemplo, un sensor para la industria 4.0. Es un XTK. Es muy pequeño. No sé si ustedes ya lo tienen en la universidad. En mi próxima visita lo voy a traer para que ustedes tengan ese sensor. Ese sensor tiene 7 posibilidades de medir informaciones y recibir informaciones. Y si nosotros recibimos después con el Bluetooth y con el wireless, recibimos toda la información. Si vemos en la parte de Energy Building y Tecnología, vamos a hablar en la parte seguridad y en la parte Smart Cities. Seguramente ustedes ya escucharon siempre el tema Smart City. ¿Y por qué es tan importante? Hoy estamos viviendo 7.6 billones de personas en el mundo que viven 54% en ciudades. En el futuro van a ser en 2050. Estamos previendo 9.8 billones y 70% van a vivir en ciudades. Y la pregunta va a ser, ¿lo estamos siguiendo o vamos a estar seguros? ¿Cómo va a ser? También vamos a necesitar más energía en 2035. Lo importante es saber cómo nosotros podemos reducir ese consumo de energía en base de nuestras tecnologías. También las ciudades que están creciendo y creciendo muy fuerte, siempre viene la pregunta, ¿lo sentimos seguros después en estas ciudades? Entonces, hay aplicaciones y Bosch está trabajando en muchas de esas aplicaciones para que la población se siente seguro viviendo en esas megacities. Si vemos este slide de seguridad de un Smart City, vemos que nosotros tenemos toda la parte para incendio, detectar toda la detección de incendios. Nosotros tenemos las cámaras de seguridad, como ya lo comentaba. Nosotros tenemos el monitoreamiento de toda la parte de seguridad. Acceso de control. Nosotros también, por ejemplo, en un mall, ver la temperatura, cómo está la temperatura en el mall y ver cuando no hay, cuando está muy caliente, subir la temperatura o si es para bajar, bajar la temperatura. Todos trabajando en sensores y en información que todos esos sistemas que estamos viendo aquí están interconectados. Todas las ciudades hoy van a necesitar, y eso sí lo estamos notando, necesitar esa integración de la tecnología y la información. En la parte de termotecnología, aquí ustedes pueden ver que nosotros trabajamos con sistemas solares térmicos. Tenemos generación para agua caliente y vapor para el comercio e industria. Son calderas inmensas. Puedo decir que en Colombia hay muchas empresas que realmente están trabajando con nuestras calderas, que son las calderas más modernas, que dan muchísima información y tienen una reducción del CO2, pero también una reducción de la parte energética. Tenemos un calentador que también se está vendiendo en Colombia, que se puede, por ejemplo, programar vía su smartphone, a donde ustedes tengan la información exactamente para el agua caliente y cuánta agua caliente necesitan. Hoy muchos de esos calentadores, ustedes lo prenden y sale el gas sin tener una regularización eficiente. Esa eficiencia energética, eso es un punto a donde tenemos y vamos a trabajar muy fuerte porque sabemos que nuestros fusiles del futuro están siempre disminuyéndose. En la parte bienes de consumo,
tenemos, por ejemplo, solamente aquí un ejemplo en la parte de electrodomésticos. En la parte de electrodomésticos, por ejemplo, nosotros trabajamos también con, para refrigeradoras, con la información a donde el refrigerador te puede dar la información si realmente te falta la leche o no te falta la leche. Y si tienes que comprar o no comprar. Y eso no te dice porque lo abriste, sino esa información te da vía tu smartphone. El siguiente paso es que en el momento que te da esa información, ahí sí lo puedes pedir. Y en el momento que lo pedís, hoy ya existe eso, un supermercado te va a decir, te voy a enviar. Y en la tarde tienes la leche. Significa, ahí también estamos trabajando en todos nuestros electrodomésticos que deben estar conectados. Y en la parte de herramientas eléctricas, lo mismo. ¿Quién se imaginaba antes que un taladro puede dar información? Y les vamos a preguntar por qué. La información que da un taladro es cuando, por ejemplo, un repuesto o uno de los componentes que tiene necesita mantenimiento. Esa información le va a dar anticipadamente o le da anticipadamente y con eso ya se puede hacer el mantenimiento en obras grandes y eso también es aumentar productividad y disminuir la pérdida de tiempo cuando se dañan las herramientas eléctricas. Aquí le estoy dando muchos ejemplos a donde nuestro grupo trabaja día a día para tener ideas. Porque hoy vivimos en un mundo conectado. Conectado, como yo dije, en la parte buildings, conectado en la industria, conectado en la parte movilidad, conectado en la agricultura y conectado en toda la parte de healthcare, de la parte salud. Hoy tenemos el IoT, Internet de las Cosas. Bosch quiere que en el año 2025 todos nuestros productos que Bosch produce, fabrique, estén conectados. Y viene un segundo punto. Todos los productos que tengan inteligencia artificial o fueron creados utilizando inteligencia artificial. Eso también es un punto muy importante a donde Bosch está trabajando. Nosotros vamos a tener y tenemos en Medellín, con Ruta N, también un trabajo en conjunto porque Ruta N en Medellín tiene el centro de inteligencia artificial y también de la industria 4.0, a donde nosotros estamos en conjunto viendo también ahí una parcería trabajar con Ruta N en Medellín. Nosotros conectamos nuestros productos a la fabricación con Internet de las Cosas. Importante, para recopilar y utilizar cada vez más datos. Y la inteligencia artificial permite realizar funciones complejas en base a estos datos. Bosch solamente en los últimos 2 años entraron más de 4.000 personas para desarrollar más el tema de inteligencia artificial, porque también eso es un punto muy, muy importante, por ejemplo, para los coches autónomos, que con la inteligencia artificial, tener las informaciones y captar esa para después mejorar todos nuestros procesos. El Internet of Things y la inteligencia artificial respaldan nuestra misión, que como ya lo dije al inicio, es la innovación para tu vida. Antes mencioné que también estamos trabajando en soluciones integrales. Soluciones integrales, por ejemplo, una solución de siembra inteligente, sabiendo que nosotros para el futuro tenemos que aumentar la productividad en el campo, porque como ya hablé, nosotros vamos a ser más de 9.8 billones de personas y el 85% del alimento será suministrado por la agricultura. Significa, vamos a necesitar más de 60% más de alimentos. ¿Y cómo podemos hacer eso? En la forma como hoy lo estamos haciendo, no lo vamos a tener. Por eso, también nosotros estamos trabajando en
en una agricultura conectada, a donde tenemos, por ejemplo, sensores que miden en el suelo y en el aire. Tenemos informaciones de granjas que están automatizadas. Tenemos modelos de cosecha, procesamiento del Big Data. Y aquí también trabajamos, no solamente Bosch solo, sino trabajamos con empresas como Paya, BASF, que están muy fuerte en la agricultura. Aquí solamente un ejemplo, soluciones de invernadero y sensores para campo abierto. Tenemos proyectos, por ejemplo, trabajando en un proyecto grande de blueberries, arándanos, a donde nosotros podemos proyectar cuándo sería la cosecha óptima para tener los cosechadores para ese arándanos. Para tener una idea, en un campo de arándanos trabajan 16,000 personas. Y si no los puedes poner exactamente en los puntos a donde ya sabes que puedes cosechar, puedes perder mucho tiempo o se puede perder cosecha. Es un proyecto muy, muy interesante porque se trabaja con toda la información, desde con los drones hasta con cámaras, con todo. Significa, eso es que nosotros estamos viendo también para el futuro cómo podemos apoyar en la agricultura conectada. Aquí un ejemplo, tenemos también para la ganadería. Hoy ustedes saben que la ganadería, por ejemplo, queremos tener la carne óptima, quien come carne. Pero son miles de hectáreas y es muy difícil saber si un lote con una parte de la ganadería ya está para ser trasladado o no. Y nosotros tenemos vía sensores sabiendo el peso óptimo cuando un ganadero puede ya entregar su ganados. En la minería también tenemos algunos proyectos y sabemos que la minería es algo importante en países como en Chile, como en Brasil y como en Perú, a donde también estamos trabajando muy junto con las mineras para tener una productividad y también con mucho cuidado para la parte del medio ambiente. El más nuevo proyecto que salió es el Vivalytic. Y aquí se puede mostrar qué importante fue estar en una empresa que trabaja muy rápido. Ese sensor Vivalytic es que lo está, en el tiempo del COVID, lo está el test y nosotros tenemos, después de 40 minutos, tenemos la información si es positivo o negativo. Nosotros introducimos ese proyecto, o es ya no es un proyecto, sino ese producto Vivalytic, introducimos en marzo en Europa. En momento estamos ya expandiendo y nosotros estamos previendo traer ese producto a Colombia todavía en este año para tener ese producto que es el tema del COVID. Yo creo que aquí se nota que realmente Bosch siempre está a par de las situaciones que estamos viviendo. Y por eso yo siempre digo, estoy orgulloso de trabajar en esa compañía y con ese producto Vivalytic se notó exactamente en la rapidez como la gente se adaptó a la situación y nuestros ingenieros y desarrolladores sacaron ese producto Vivalytic. Pero, como digo, sin personas no habría innovación. Las personas son la clave para alcanzar el éxito en la transformación digital, en toda la transformación. Son los dos, tecnología y personas. Y para eso necesitamos habilidades. Y hoy más que antes, la adaptabilidad. Adaptarse a las situaciones que estamos confrontados y a donde estamos viviendo. La colaboración remota, la innovación, la comunicación digital, la agilidad y el espíritu emprendedor. Y siempre estar dispuesto a aprender.
Esas son nuestras habilidades que todos nosotros tenemos que tener. Yo estoy en la compañía, esta semana voy a tener 35 años en la compañía. ¿Y qué me dio esa compañía? Siempre tener la posibilidad de estar enfrente de todo eso, de tener esas posibilidades de aprendizaje. Y eso sí, siempre también cuando hablo con universidades, estudiantes, y me preguntan, yo siempre digo, no es siempre lo más necesario saber el detalle de una materia, pero tener el espíritu, la agilidad, la adaptabilidad, eso es importantísimo. Saber cómo me puedo adaptar en situaciones difíciles. Tenemos que siempre estar entrenado para crecer. La actitud es que nosotros es que esperamos y es una actitud en nuestra empresa, una actitud visionaria, una actitud a donde ustedes tienen que ser curiosos. Curiosos, decir, ¿cómo puedo? ¿Qué puedo? ¿Cómo sería? Esa actitud es que los va a llevar como persona, como empresa, para frente. El éxito de las organizaciones está sus colaboradores, quienes son la fuente de toda innovación. Por eso Bosch, este año, y fue 3 semanas atrás, es uno de los mejores empleadores del mundo. Ocupa el 10º lugar en la lista de Forbes. Y si vemos quién está enfrente, Samsung, Amazon, IBM, Microsoft, LG, Apple, Adobe, Alphabet, Siemens y Bosch. Significa, son empresas que tienen innovación. Son empresas que están enfrente y trabajando siempre en nuevos productos, en nuevas ideas. Yo siempre digo, tan solo hay 3 grupos de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Cada uno se tiene que preguntar de qué tipo de persona eres, quieres ser o eres. Bueno, con eso di a ustedes una visión de nuestra empresa, una visión en qué estamos trabajando, una visión a dónde estamos visionándonos. Nosotros decimos We are Bosch y si quieren tener más información sobre Bosch, por favor, y también aquí, si quieren trabajar con nosotros, tienen ahí la posibilidad de ingresar a ese slide. Nosotros les estamos ofreciendo toda esa presentación que ustedes pueden transmitir y seguir viendo. Muchísimas gracias a todos y por favor, estamos abiertos por preguntas. Logré exactamente 5 minutos antes de la 11. Gracias, doctor Helmut. Tenemos aquí algunas preguntas. No sé si Lina de alguna manera quieras publicar algunas en especial. Veo en este momento 2 que llaman la atención, no lo sé. ¿Vas a publicarlas? Listo, profe. Si quieres, se las lees al doctor Helmut y yo las voy publicando para que le vean todos nuestros asistentes. Ok, nos pregunta la profesora Janet Fuentes. Latinoamérica carece de infraestructura para lograr la implementación de la industria 4.0 de manera eficiente. ¿Cómo cree que será el futuro para Latinoamérica en aspectos como IoT y movilidad inteligente? La primera no entendí, la IoT, biotecnología. Sí, IoT y... espera que me la... Y movilidad inteligente. Y la movilidad inteligente. Sí, como yo ¿Cómo digo... ¿Cómo ves el panorama para Latinoamérica sabiendo que a nivel de infraestructura pues no estamos igual que Europa, Norteamérica? Sí. Entonces... eso va a ser paso a paso. Nosotros seguramente en Latinoamérica no vamos a tener la posibilidad de introducir de uno. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo es trabajar en Internet of Things, por ejemplo, con fábricas. Nosotros tenemos que ir al básico, para decir así. Tenemos que ir a las educaciones.
Tenemos que educar a las personas para entender todas nuestras o las tecnologías, como se dice que están en Estados Unidos. El otro punto es todo lo que tiene que ver con coche autónomo. Yo no lo veo tan rápido aquí en Latinoamérica, lógicamente, porque todavía no tenemos toda la infraestructura. Pero sí, tenemos que ya trabajar para ese camino. Porque no va a ser así que vamos a tener un distante como antes de 30, 40 años al primer mundo. No, nosotros vamos a reducir y tenemos que reducir eso. Y eso puede ser que nosotros en los próximos 10 años vamos a introducir la movilidad eléctrica y ya estamos introduciendo, ya se ve en Bogotá. Nosotros tenemos que introducir paso a paso junto con el gobierno las nuevas tecnologías. Yo creo que en Colombia se está trabajando en eso y eso va a ser un punto muy fuerte que nosotros tenemos que hacer. No podemos decir no es posible, sino tenemos que decir es posible y tenemos que tener sí, tenemos que tener paciencia y tenemos que tener las personas que los pueden después introducir. Hay un ejemplo que les puedo dar rápidamente. Algunas veces nos preguntan por qué ese producto no existe en Latinoamérica. Y yo siempre digo, si queremos tener los productos avanzados, necesitamos las personas que realmente pueden trabajar con esos productos. Y eso es un reto que nosotros tenemos que tener en todos los países en Latinoamérica. Gracias, doctor Helmer. Aquí tengo otra pregunta que la formula nuestro decano, precisamente el doctor Rafael. Nos dice, algunas personas creen que empresas como Bosch invierten en innovación porque son grandes. Otros creemos que son grandes porque invirtieron en innovación. ¿Qué opina al respecto? Y como yo mostré en el año 1800 y cuando abrió el señor Bosch la empresa, eran 7 personas. Era un startup. Y Bosch fue el primero que tenía la idea patentar el magneto, porque conoció a una empresa que se llamaba y se llama hasta hoy Mercedes-Benz. Y él presentó ese producto a Mercedes-Benz y con eso entró el primer patente. Éramos 7 personas, la empresa tenía 7 personas. Significa, yo no digo que porque tiene dinero, sino es porque el ADN de la empresa tiene que crecer en ese sentido. Y con ese sentido crece una empresa. Por eso, como yo dije al inicio, la innovación es la herramienta del crecimiento de una empresa. Y para eso somos nosotros humanos que tenemos que tener esa ADN de innovación. Gracias. Y una pregunta que nos envía Daniel Carrascal. Cuando hablan de soluciones integrales, ¿esta es directamente guiada a la distribución en un marco social y unificado con el desarrollo humano y accesible? En la parte de solución integral, ¿qué opinas o cómo manejan esa parte social, esa parte de humano y desarrollo humano accesible? No sé si se dedica a eso. Como yo dije, la compañía es una fundación, ¿no? Y realmente ahí está el otro nexo, que sería la parte social. Como ustedes pueden ver también en los productos que tenemos, es la parte como Vivalytic, ese producto que es hoy importantísimo para el tiempo del coronavirus. Pero también, como nosotros trabajamos en la parte de agricultura, eso también es una parte a donde yo veo, a donde nosotros estamos dando para el futuro, porque todos van a necesitar y vamos a necesitar alimentos. Nosotros trabajamos con muchos hospitales en el mundo, a donde también nuestras tecnologías estamos invirtiendo, que esa es una parte de la parte social, a donde en ese sistema Bosch está trabajando, no solamente en el producto, sino siempre ver ese puente a la parte, como yo lo digo, en la parte de innovación para tu vida, no solamente en el producto en sí, sino en la felicidad de las personas. Bien, doctor. Creo que estamos con una precisión milimétrica, llegando a las 11 de la mañana, tiempo presupuestado para escucharlo. Estas fueron las preguntas que encontramos aquí.
Nos están diciendo en el chat que hay un formato de asistencia para poder saber también quiénes fueron sus escuchas el día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por afirmar una vez más cuánto Bosch es importante para el Politécnico, que ha sido un motor importante, un soporte importante en diferentes actividades que venimos haciendo, especialmente para nuestro Centro de Procesos Industriales y lo que vendrá por poderse desarrollar, como lo hablamos unos minutos antes de nuestra reunión. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta su institución. Espero podamos seguir colaborándonos mutuamente en un futuro no muy lejano, más bien cercano, porque este desarrollo es para allá o no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y realmente gracias por la oportunidad de presentar. Y como digo, están nuestros emails, está nuestra forma para hablar y también siempre estoy dispuesto si hay preguntas. Les deseo un muy buen día y siempre una visión curiosa para el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y supiste que el futuro está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuros. Encendemos esperanza. No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven, descubre que este mundo está hecho para ti y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí hacia adelante, de norte a sur, siempre constante, de este a oeste, soñando, creando, somos Politécnico Gran Colombiano. Si sí, los poli sueñan grande, poliétnico, polifacético, policultural, yeah. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro. Y demuestras lo que sabes con ese poder.